Buen día, amantes de la sabiduría, bienvenidas y bienvenidos a una edición más del Jardín de la Filosofía. Hoy, como lo habíamos prometido, iniciamos una serie de 3 videos sobre la filosofía de la India. Por supuesto que con 3 videos no vamos a acabar con la enorme diversidad de filosofías que se han desarrollado en la India desde hace 3.000 a 3.500 años. Es simplemente una introducción en esta oportunidad al pensamiento y a los textos más antiguos de la India. Uno normalmente puede ver en YouTube o en cursos online sobre historia de la filosofía que a veces se incluye un pequeño segmento sobre filosofía de la India o filosofía oriental también. Y bueno, en un video entre 20 destinados a la historia de la filosofía, es imposible dar cuenta de esta enorme riqueza, ¿no?, que tiene la India, mucho menos de la llamada filosofía oriental. En 10 o 15 minutos, imposible. Yo doy clases en una universidad local sobre filosofía del yoga y filosofía oriental, y más o menos durante un año y medio tocamos los temas, pero uno se queda con la sensación de que sigue siendo una introducción, como si uno les mostrara una casa, las diferentes salas, y fuera abriendo las puertas y simplemente dijeran, bueno, este es el living. De ahí en más queda en la voluntad del estudiante o de la estudiante de profundizar en los temas que le interesan. Así que sin más, vamos a abrir la puerta de la filosofía de los Vedas. Así que primero veremos qué son los Vedas para luego extraer algunos temas de interés filosófico. Vedas significa conocimiento y constituyen una gran cantidad de textos religiosos en idioma sánscrito originarios de la antigua India. Los Vedas son llamados Shruti, que significa lo que es escuchado. Esto para diferenciarlos de otros textos a los que se les llama Smriti, o sea, lo que se recuerda. ¿Y esto qué quiere decir? Que los Vedas son conocimientos revelados, que han sido escuchados por sabios antiguos que, de acuerdo a la tradición, se encontraban en estado de profunda meditación. Entonces, estos sonidos sagrados se pueden comprender como un aspecto de la misma realidad, de la realidad o de lo real con mayúscula. Sería el aspecto sonoro de esa realidad. Por lo tanto, siguiendo esta comprensión, podemos inferir de que no se trata de un conocimiento antiguo o del pasado, sino que es completamente presente y que hoy mismo, si tuviéramos esa capacidad, podríamos escuchar los Vedas. Por supuesto, eso no quiere decir que los Vedas sean un conjunto de sonidos inarticulados y sin significado. Para nada. Más bien se deben entender que los sonidos implícitamente contienen un significado o que no hay diferencia entre esos sonidos y las realidades a las cuales aluden. También se considera que los sonidos preceden a las formas a las cuales se refieren, y esto trae una inmediata consecuencia. Al recitar estos sonidos, que nos podemos imaginar los conocidos mantras, al recitarlos, el cosmos se regenera, vuelve a ser como al comienzo, como en un lejano comienzo.
ya que se vuelve a producir la vibración que está en la base de la manifestación. Por ejemplo, entonando adecuadamente un himno védico a Agni, el dios del fuego, estaríamos incitando a que esa fuerza se regenere, que surja, que brote y que vuelva a alumbrar, a calentar, a cocinar nuestros alimentos. Y yendo más a lo concreto acerca de qué son los Vedas, con los Vedas nos referimos a cuatro grandes compilaciones genéricamente llamados Sanjitas. Son los denominados Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda y Atharva Veda. Estas son la capa más antigua de la literatura sánscrita. Cada uno de estos cuatro Vedas tiene a su vez cuatro subdivisiones. Los mencionados Sanjitas, que comprenden mantras en forma de himnos e invocaciones. Luego los Brahmanas y Aranyakas, la capa secundaria, por así decirlo, que son comentarios, especificaciones, explicaciones, interpretaciones sobre los rituales que acompañaban a los himnos de los Vedas y, por supuesto, de su significado. Y finalmente la tercera capa, que concluye los Vedas y se llaman Upanishads, de contenido más filosófico, los cuales veremos en el próximo programa. En cuanto a su cronología y transmisión, el Veda más antiguo, que es el Rig Veda, fue compuesto entre el 1500 y el 1200 antes de Cristo o antes de la era común. Los otros tres son desprendimientos de este Veda originario y repiten en determinados porcentajes los contenidos, los himnos del Rig Veda. El Rig Veda está compuesto por más de 1000 himnos. Entonces, ¿en qué se diferencian los otros tres Vedas? En que cada uno contiene conocimientos específicos. El Samaveda, por ejemplo, es considerado el Veda musical, porque tiene un agregado de canciones, exorcismos, encantamientos, plegarias, devocionales, etc. Es el origen, además, el Samaveda, de las artes escénicas de la India, que derivan del arte original de la música. El Yajur Veda se especializa en el acto del sacrificio ritual, que es el elemento esencial del mundo y la religiosidad védica. Por último, el Atharva Veda es una colección de himnos originales mezclados con encantamientos. Su recitación posibilita ya sea una larga vida, curar enfermedades e incluso también puede generar la ruina de nuestros enemigos. El Yajur Veda, el Sama Veda y el Atharva Veda fueron compuestos más o menos en forma contemporánea entre el 1200 y el 900 antes de la era común. Todo el conjunto de literatura védica fue transmitido en sus comienzos exclusivamente en forma oral, de maestro a discípulo, de padre a hijo. Los comienzos de la escritura en la India se remontan al siglo III antes de Cristo. Entonces, el hecho de poner por escrito los Vedas no fue bien visto por los brahmanes, o sea, por los sacerdotes, porque conspiraba con esto que vivimos al principio, no solo con la transmisión directa del conocimiento y su secretismo, sino que se estaba traduciendo lo escuchado a un formato evidentemente hecho por los seres humanos y sujeto, por lo tanto, a imperfecciones. Si bien los Vedas no son evidentemente o a primera vista tratados
filosóficos, eso no quita que podamos extraer en forma quirúrgica de ellos inquietudes y visiones acerca de la naturaleza, de los fenómenos llamados naturales, acerca de la naturaleza del mundo, del ser humano, de los dioses, de la relación del ser humano con el mundo y con los dioses. También se encuentra en los Vedas, por supuesto, la pregunta infaltable sobre el origen. Comenzaremos por la naturaleza de los dioses. Llama la atención que en ocasiones se atribuye el mismo fenómeno a distintos dioses, o se asocia a la misma entidad con dioses diferentes. Por ejemplo, al sol con el dios Savitar o con el dios Surya, o el cielo con Mitra y Varuna, como si fueran dos aspectos de lo mismo. Las funciones o poderes de los dioses védicos no tienen límites precisos. Vayu es el dios del viento, por ejemplo, pero también se le considera el aliento vital, de donde deriva luego el concepto de alma. Vayu también está asociado a las aguas y se le considera mantenedor del orden universal. Así que, como vemos, las funcionalidades de este dios, de esta entidad, de esta fuerza, es diversa. Y esta fluidez de fuerzas nos está indicando que los que se presentan como dioses o diosas diferentes son en realidad manifestaciones diferentes de una misma entidad. Y esto no lo digo yo, o es una simple interpretación intelectual moderna, sino que los mismos Vedas están manifestando esto. Vamos a ver en algunos himnos cómo se presenta esta fluidez. Del himno a Aditi. Es el cielo, la región media, la madre, el padre, el hijo, todos los devas y los cinco pueblos, todo lo que ha nacido y todo lo que tiene que nacer. Aditi es una diosa madre de origen celeste que con el tiempo va a ser asociada a la tierra. Y así se lo invoca a Agni, dios del fuego. Tú, Agni, eres Indra, el héroe de héroes. Tú eres Vishnu del paso largo, adorable. Tú, Brahmanaspati, eres el conocedor del Veda, el descubridor de riqueza. Tú, el sustentador, nos unes con sabiduría. Y luego lo identifica con Rudra, con Aditi, con Varuna, con Mitra, como padre, como hijo, como amigo. Esas son todas las manifestaciones y personificaciones de Agni, dios del fuego. De esta forma, como vimos en estos himnos, la religión védica sería, tras esta fachada o apariencia politeísta, de carácter monoteísta. Las manifestaciones divinas son personificadas, sí, pero ni siquiera son antropomorfas, por lo general, al menos en esta antigua etapa de la religión de la India. Como lo dijo Ananda Kumaraswamy en 1939, la realidad última de la metafísica es una identidad suprema en la que se resuelve la oposición de todos los contrarios, incluida la del ser y el no ser. Sus mundos y sus dioses, entre comillas, son niveles de referencia y entidades simbólicas, que no son lugares ni individuos, sino estados del ser realizables dentro de nosotros. Sigamos adelante, presentemos a Rita o Rita. Dulce sopla la brisa para aquel que vive por Rita.
De aquí se comprende que Rita es algo superior a los dioses. Cuando leemos, las leyes de Rita han seguido los dioses. Por Rita, el hijo de Aditi, fiel a Rita, extendió el mundo en su triple estructura. La gran aurora que viaja conforme a Rita, siguiendo el camino de Rita. Por los fragmentos anteriores, se advierte que Rita es una abstracción que alude al orden cósmico. Es la ley y orden naturales conforme a la realidad. Ni los dioses, ni los humanos, ni ningún organismo puede hacer nada si no es conforme a Rita. No hay libre albedrío, entonces. Rita es el principio del orden natural que regula y coordina el funcionamiento del universo y todo lo que existe. En los himnos, Rita aparece como la última responsable del funcionamiento adecuado de los órdenes natural, moral y sacrificial. Por esto último es tan importante, ya que el sacrificio es el medio por el cual se articula la relación entre los seres humanos y los dioses, entre el micro y el macrocosmos. Todo fenómeno cíclico o regular es visto en el mundo védico como la manifestación de Rita. Con el tiempo, la presencia de esta fuerza, o este nombre por lo menos, va a ser eclipsada por el concepto de Dharma y luego por el concepto tan popular de karma, pero ya como expresión directa de la ley de causalidad, en donde sí se puede admitir el libre albedrío. La moral, en realidad, en la visión védica, sería un reflejo en el mundo humano de la verdadera y suprema Rita. Este punto de vista coincide con la mirada del Renacimiento europeo, que descubre que la naturaleza se rige por leyes naturales. Rita es más visceral al universo. Digamos, los dioses, al acatarla lo decimos o lo escribiríamos entre comillas porque no les queda otra, lo que hacen es volverla inmanente o expresarla materialmente. Esta estructura, este orden invisible, los dioses con su acción en el mundo, con su manifestación, la expresan este orden en forma visible. Rita es como un tejido, es una estructura, la estructura misma del universo. Luis Renault afirma que Rita es el estado de adaptación entre el cosmos y el individuo. Otro concepto, esta vez subyacente en el Rig Veda, es el de coincidentia oppositorum, en latín, según el término propuesto por Nicolás de Cusa en el Renacimiento. Si bien los antiguos indios no le dieron nombre a esta relación o esta concepción, es evidente que intuyeron el mismo concepto, ya que podemos leer en los himnos las siguientes expresiones. He ahí la obra del toro vaca. Convierte lo que es en lo que no es. Pare y al mismo tiempo es hembra estéril. De Aditi nació Daksha, y desde dentro de Daksha, Aditi. Daksha es un dios creador. Buscando dentro de sí mismos, los sabios encontraron en el no ser el vínculo con el ser. Viraj nació de él y de Viraj nació el hombre. Viraj
es el nombre de una forma métrica, de la forma de un verso, de un tipo de verso. Y literalmente significa irradiar o lucir. Entonces, a esta entidad se le llama el irradiante. Virag es el irradiante. Porque todas las sustancias aparecen distintamente en él. El ser humano nace la clarificación y diferenciación de todas las cosas, al mismo tiempo que él mismo es el producto de la diferenciación. Y yendo al último tema del programa de hoy, en varios himnos del Rig Veda se expresan una diversidad de miradas sobre el origen. La siguiente es el fragmento de un diálogo entre Yama y Yami. La pareja primordial aparece aquí, como lo vamos a ver, una suerte de escepticismo gnosiológico o un escepticismo acerca de nuestra capacidad como seres humanos de conocer la verdad. En este caso, la verdad del origen, de cómo fue el principio, cómo se originó todo. Hay cosas que aparentemente no se pueden saber. Dice Yami, la mujer, en la matriz nos hizo marido y mujer el padre. Tuashtar, el dios multiforme que estimula. Nadie viola sus leyes. Suyos saben que somos la tierra y el cielo. Responde Yama. ¿Quién conoce ese día primigenio? ¿Quién le ha visto? ¿Quién podría dar fe de él? En un himno denominado A todos los dioses, se afirma que al principio existía el no ser. En la edad primera de los dioses, el ser nació del no ser. Hay una sucesión de diferentes entidades que surgen de este ser hasta llegar a Aditi. Tras ella nacen los dioses que estaban en el germen hacinados unos contra otros. Resulta extraordinario ver cómo hace 3.000 años se había intuido el concepto del Big Bang. En el himno a Vishvakarma, el que todo lo crea, se plantea otra versión del origen, al cual el poeta presenta en forma escéptica, ya que se pregunta, ¿cuál era el sitio, cuál el lugar en que apoyó su pie? ¿Cómo se le distinguía? ¿Cómo encontró a qué asirse? ¿En qué tiempo Vishvakarma, tras verlo todo, reveló la grandeza del cielo al crear la tierra? Y continúa el himno diciendo que su rostro estaba en todas partes. El Dios creador es uno con su creación. También hay muestras de un pensamiento idealista, en donde el primer paso se produce en la mente divina. De pensamiento lleno de sabiduría, el Padre, con su ojo, creó los mundos. Las aguas criaron el germen primigenio. Es decir, que la visión, el conocimiento, crea lo que se percibe o manifiesta lo que había concebido en el interior. Lo que no se ve no existe. Y la creación se produce cuando se ve y se tiene conciencia de ella. Luego, la vida surgió de las aguas impersonales y profundas. Y terminamos con algunos fragmentos del famoso himno sobre el principio, contenido en el décimo capítulo del Rig Veda. Ni la muerte ni la no muerte existían. Nada en la nada distinguía la noche del día. Sin aire, el uno respiraba originando su propio movimiento.
Más adelante, luego de hablar del poder de la energía, del deseo, el instinto y el impulso, aparecen las preguntas en este mismo himno, las preguntas propias de toda indagación filosófica. ¿Quién lo sabe? ¿Quién podría decirlo? ¿De dónde surgió? ¿De dónde viene todo? Los dioses vendrán después del comienzo. ¿Quién sabe cómo llegó a ser el principio? ¿De qué principio nació esta creación? ¿Fue hecha o no lo fue? El que vigila desde el alto puesto seguramente lo sabe, o tal vez lo ignora. Y sí, los Vedas son algo para degustar realmente. Y como les dije al principio de este video, esto es apenas una introducción. Pudimos visitar apenas algunos de los 1028 himnos que tiene el Rig Veda, que es uno de los cuatro Vedas. Así que imagínense. En la próxima emisión de este programa, de esta serie del Jardín de la Filosofía, vamos a ver unos textos también espléndidos como estos que hemos visto hoy, pero con un mayor tinte filosófico, y son las Upanishads. Espero que les haya gustado el video. Gracias por llegar hasta aquí. Y si quieren colaborar con la transmisión de este antiguo conocimiento de los Vedas y de todo lo que viene después, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, compartan con sus amistades y conocidos. Nos vemos la próxima. Paz a todos los seres.